Mestizo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Dig. En el último capítulo nos quedamos aquí. Estuvimos viendo varios montículos que no tendríamos que haber visto, pero bueno, ya los hemos visto. Volveremos a ellos. Y en concreto el de la izquierda, creo que era, que es este, pues nos encontramos esta nave espacial. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Vale, vamos adentro. A ver si nos deja entrar o algo. Sí. Parece que sí. ¿Sabes algo sobre cómo era esta gente basándote en el interior de su nave? Todo está oxidado. Ah. Me hace una gracia los diálogos. Es difícil saber lo que estamos mirando. Una nave, ya te lo digo yo. Intenta no tocar nada. Como que te voy a hacer mucho caso. A ver qué hay por aquí. Cable colgando, pero lo voy a coger. A ver si me deja. Quizá necesitemos este cable más tarde. A ver si puedo echarlo abajo. Vamos. ¿No deberías quitar primero los plomos? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué plomos? Era una broma, Lou. Ah, una broma. Apártate por si acaso se derrumba algo sobre nuestras cabezas. Venga, tira por un lado. Pero bueno, nuestro protagonista nos aparta. Vale. ¡Oye! ¿Qué es eso? Hola. Míralo. Es hermoso. Bueno, si tú dices que es hermoso, te creeré. Anda, suelta una cosilla. Vamos a ver. Cambios de formas. Progresión, matemáticas de poliedros cada vez más complejas. Lo dicho, me hace mucha gracia estos diálogos. Debo tener un humor un tanto especial. ¿Qué podría haber sido eso? No era una descarga eléctrica aleatoria. No. Quizás sea una especie de pantalla de ordenador. Lo mismo. Quizá diera información a los alienígenas que pilotaban esta nave, pero para mí no significa absolutamente nada. Anda, mira, hay un cofre ahí. Bueno, no veo ningún tesoro, pero aquí dentro hay algo. A cogerlo. Cuando volvamos, los ingenieros se van a divertir mucho intentando averiguar cómo funcionaba este dispositivo. Y esto también lo vamos a coger. ¿Alguno de vosotros ha visto si estaba esto aquí antes de que apareciera esa cosa? Pues no, no estaba, pues ya te lo digo yo. Que estaba. ¿Crees que un campo eléctrico puede transportar un objeto? Bueno, estaba, que lo he visto yo. No estaba. Una barra. Voy a coger el cable. A ver si... Quizás siga siendo útil. A ver el inventario. No tengo la para aquí. ¿Qué más cositas? A ver... Si hay algo más... exterior... Pues parece que no. Hablamos un poquillo con... Venga. Robbins. A ver qué piensa de las luces extrañas. ¿Qué fue esa aparición? No lo sé, pero la aparición lo describe muy bien. A ver. ¿Crees que acabamos de accionar una alarma? En estos momentos, me encantaría que un policía del puerto espacial viniera y nos arrestara. Oh, sí. Ya. Quiere que la arreste. ¡Arréstame, policía! Era como si estuviera dentro de un imán. Todavía siento el cosquilleo. Vale. Podría estar... ¿Tú crees que estaba vivo? ¿Quién sabe realmente lo que es la vida? Pero exactamente. Seguro que no era vida orgánica. No. Tripas y esas cosas no tenía, no era vida orgánica. Hasta el momento me parece bien. Bueno, pues ya hemos hablado con la chica. Gracias por tu interés. Tenemos que cuidar los unos de los otros. Vamos a ver el otro. ¿Qué nos dice? Brink. A ver, ¿qué dice de las luces extrañas? ¿Qué fue esa aparición? Tanto que aprender, no tengo ni un solo instrumento. ¿Qué? ¿Un instrumento musical? No, un de instrumentos de medición. ¿Tiraste del cable en un intento por comunicarte con él? Claro. ¿No se te ha ocurrido pensar que si quisieran comunicarse con nosotros, no, simplemente hablarían? Tú cuando estás en un hotel, tiras de la campanilla, y vienen. Pues no, yo he tirado el cable. No sé si sucedió porque tiré del cable o si fue pura coincidencia. Lo... Tú sigue tirando de todo lo que claro veas y ya lo averiguaré. Tú tira, que yo te aviso. Brink, ¿cómo ves a Maggie? Pues... Comandante, creo que está bien. Estoy bien. Claro, tenemos está bien que cuidarlos unos de los otros. Ya, eso está claro. Vamos a dejar de hablar ya.
Vale, y cofre, no hay más, ¿no? En el cofre. Está cerrado. El cofre está vacío. Vale. Por aquí creo que no hay nada. Pues va, vámonos a otro de los montículos. Venga, tira para allá. A ver. Tira, tira, tira. Ahí al claro. Claro. Vamos al claro. Tira para el claro. Vamos para el claro. Aquí. Vale. Tarima, que aquí es donde salimos. Rampa de tierra. ¿Y aquí qué hay? Nada. Pues aquí creo que no es donde tengo que ir ahora. Ya sabéis, vamos al claro, que yo suelo mirar la solución antes de empezar a jugar. Y pues eso. Miro lo que tengo que hacer en cada esto. Vamos a acabar. A ver. Esto no hará nada. ¿Cómo que no? Creo que... Ay, a ver. ¿Qué es que le está dando donde no era? ¡Cava! ¡Cava! Entonces se colocan para verme cavar. Esto es España. ¿Qué? ¿Ya ibas a empezar a acabar? Claro. ¿Con una pala? Claro. Lo vas a destruir. Ah, estoy tranquila. Brink, en estos momentos no estoy haciendo arqueología. Estoy buscando algo que nos ayude a volver a casa. Tu nombre será recordado Sí. siempre como el del estúpido héroe espacial que destruyó los preciosos datos Que de la sí, que sí, primera excavación que sí, arqueológica que sí. alienígena. Claro. Prefiero eso a que mi nombre sea recordado siempre como el del comandante de una expedición que desapareció y del que nunca más se supo. Ay, la Y rata, ahora, pate Brink, pata. si no vas a ayudarme, quítate de en medio. Además que esto es Este país puede España. tardar un Uno poco más, trabajando, dos pero aquí estamos. mirando. Hala. A acabar. Zasca. Hola, ¿cómo han salido ratas por tu lado? Un rato después, ¿no? Falta poner ese título. ¡Qué gran descubrimiento, comandante! Pues sí. Ahora tenemos un montón de tierra y huesos. Pues A lo sí. mejor no. Nunca se sabe cuándo un hueso alienígena puede ser útil. Claro. Mira, esta es más práctica. Voy a coger la quijada. ¿Tú qué Coge. crees? ¿Era esta la calavera de un ser que siente? ¿O de una mascota? No ¿O de sabemos. una bestia de carga? No sabemos. No lo sé. Lo que sí está claro es que está muerto. Su Hombre. cabezada tiene una forma muy rara. O O está esas muerto piernas están fuertes. dice lo que está claro que está muerto. Va a coger un colmillo también. Dice lo que está claro que está muerto. A ver, colmillo. Cógelo. Vale. Esto no pesa, pero parece tan fuerte como el acero. Pues mira, no puede ser el palo. Y... ¿Podemos cavar por aquí? Quiero seguir cavando. No puedo cavar más. A ver. No sé de qué criaturas serían estos huesos, pero no creo que tengamos nada igual en la Tierra. Bueno, colmillos sí hay, en la tierra. Que no la flipen. Y nada, vamos a usar el dispositivo. A ver. Está indicando a mi izquierda. Derecha, izquierda. Pues vamos para la izquierda. Aquí hay algo. Al claro. A ver. Está indicando aproximadamente en esa dirección. ¿Qué dirección? Ah, en esta dirección. Vale. A ver, ¿para dónde indica ahora? Parece que está apuntando a este montículo. Montículo. Vamos a acabarlo también, a ver. Como ese dispositivo está apuntando a este montículo, sospecho que ahí dentro hay algo Onda, no me enterrado. digas. ¡Qué gran científico, comandante! Lo dicho, me hace mucha Quizás gracia. No sé si están están hechos a hechos a posta, posta, pero pero los todavía diálogos a pueden veces me hacen tener mucha mucha gracia. gracia. Un Qué rato provecho después. excavado al azar por nuestro valiente líder. Muy bien. Quizá no. A ver. Creo que he visto algo brillante.
Oh, ¿qué Un es eso? artefacto. Un artefacto, un brazalete. Parece un brazalete. ¡Brazalete! Pues lo vamos a dejar aquí, yo creo. Continuaremos en el próximo episodio viendo cosas preciosas. Y como siempre, lo primero, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le podéis dar a me gusta. También podéis comentar en los comentarios. Comentarle a vuestros amigos que se pasen por el canal. Vosotros también os podéis pasar por el canal y compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y suscribiros si no estáis suscritos. Nada más. Solo queda que salga mi Keiko Avatar y se despida. Así que, muñeco. Propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito, ¿eh? Thank you.